Los kurdos de Irak votaban el lunes en un referéndum de independencia que busca abrir la vía hacia un Estado que reivindican desde hace casi un siglo. La votación, impulsada por el presidente kurdo Masud Barzani, se celebra en la región autónoma del Kurdistán, en el norte de Irak, que incluye las provincias de Erbil, Solimania y Duhok, pero también las zonas que se disputan los kurdos y el gobierno central iraquí. Los resultados serán anunciados 24 horas después del cierre de las urnas, pero se espera que la mayoría de los 5,3 millones de inscritos se pronuncie a favor de la independencia. La consulta supone un desafío para el primer ministro iraquí Haider al-Abadi, quien dijo que tomaría las medidas necesarias para preservar la unidad del país. Países vecinos como Turquía e Irán, preocupados por si sus minorías kurdas siguen el mismo ejemplo, también amenazaron con represalias. Los kurdos, un pueblo sin Estado de entre 25 y 35 millones de personas, están presentes en Irak, Irán, Turquía y Siria. Descienden de los medos de la antigua Persia, que fundaron un imperio en el siglo VII a.C.